amor de Dios. 1 Corinthians, I know that we're, you know, we usually, I don't know, I haven't talked about 1 Corinthians 13 in a while. No he hablado de Primera de Corintios 13, but I want to go to 1 Corinthians chapter 13 this morning. And I'm going to talk about the agape love of God. Voy a hablar del amor agape de Dios. Amen. Amen. It's a love that has affection. Es un amor que tiene afecto. Amen. Es un amor que es cariñoso. Hallelujah. Mira a su esposo o su esposa y dígale, necesito más cariño. Come on, tell him. Dígale a su esposo o su esposa en esta mañana, necesito más cariño. You have not, dice, no tienes porque no has pedido. Pide para que tu gozo sea completo. Pastora, pues se va a enojar. Bueno, pues que se enoje porque lo vas a incomodar y quizás se había descuidado y pues ahora, si tú le dices, te va a dar más cariño. Amén. I believe that. Yo lo creo. I believe in asking. Yo creo en pedir. Amén. Prefiero pedir que quejarme. I'd rather ask than be complaining and murmuring. I know, yo sabía que no iban a ver. Gracias por los amenes huecos. Because we want everything to be given to us. Porque queremos que todo nomás se nos dé. Que todo mundo nos adivine el pensamiento. For everybody to just know my thoughts. It's not like that. No es así, hermanos. Amen. Amen. Así que voy a hablar del amor agape de Dios. It's a goodwill. Es un amor que obra en buena voluntad. Amen. Amen. When you love with this agape love, the way that God loves us, it's a goodwill. God is always trying to do something good for us. Dios siempre está intentando de hacer algo bueno. It's important that you remain in this love. Por eso es importante que usted permanezca en este amor para que usted vea las bondades de quién, de Dios. You know, como we've all been angry. Todos hemos estado enojados, right? Are you human? Unless you're an alien. Menos que sea un, pues no, ¿verdad? Pero if you're human, you know, we've all been angry. Todos hemos estado enojados, you know. And when somebody comes and loves on you, cuando alguien viene y te ama, en tu enojo, ¿qué sucede? ¿Tú has visto personas así, luego que de repente, bless you, hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te amo. Se cambia luego, you know. Because love is powerful, el amor tiene poder. Para sacar amargura, to cast out bitterness, you know, sadness, para sacar soledad, there's power. Hay poder en el amor de Dios. Amen. And the Bible tells us in the book of Romans, y la Biblia nos dice en el libro de Romanos, to owe no one anything but love. Que no debemos nada más que amor. The debt has been paid and is complete. La deuda fue pagada. Amen. You have no debt. Tú no tienes deuda. You're debt free. Amen. Eres libre de toda deuda. The only thing you owe, the Bible tells us, lo único que usted debe es amor. Amor a Dios, amor a ti mismo y amor al prójimo. He says, that's the only thing you owe. Es todo lo que tú debes. ¿Qué es nuestro qué? Asignamiento. That is our assignment, to just to love. Amen. Ahora mire a la persona que está al lado de usted. Just look at the person that's next to you and just say, just love me. Why is it so difficult? ¿Por qué es tan difícil eso, hermanos? Amarnos, brotherly love. Agape love is brotherly love. Amen. Cuando hablamos del amor agape, hablamos del amor de la hermandad. ¿Así se dice? Sí. De la hermandad. It's brotherly love. You know? Imagine, I mean, we're supposed to just love. Debemos de amarnos, you know, como somos, como nos vestimos, como hablamos, como actuamos. Just love. Solamente ama. Because when you do that, that love is healing, es sanidad. It touches the heart, toca el corazón de esa persona. Amen. You know? And that's all, it's so easy. Dígale, es muy fácil, just love. And just love me. Es muy sencillo, ama y ámame. Amen. And you'll be, I mean, you won't suffer insomnia. Se te va a quitar la insomnia. ¿De veras?
You know? Se te va a quitar todos los achaques que traes. You know? Because it's medicine. El amor es medicina. A cheerful heart, un corazón alegre. Amén. Aleluya. El amor trae mucha ¿qué? Felicidad, mucha alegría. A lot of happiness, right? Have you ever, when you see somebody in love, cuando tú ves a una persona enamorada, ¿cómo la ves? Como les dije, super feliz, happy. So a cheerful heart, un corazón alegre es medicina, dice la palabra de Dios en Proverbios. ¿Para qué? For the whole body. Hallelujah. Walk in love and you'll walk in perfect health. Camina en amor y vas a caminar en salud perfecta. Amen. 2 Peter 3:9. We're going to 1 Corinthians, Primera de Corintios 13, pero we're going to go there too. Let me give you the, let's read this computer here. Vamos a Primera de Corintios 13. I know you've read it many times, but when you read it again, there's always fresh revelation. Siempre hay revelación nueva. Amen. Diga gloria a Dios. Praise God. Thank you, Lord. Let me go here. Okay. Verso 1 dice, if I speak human or angelic tongues but do not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Hello? Hello? If I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so that I can move mountains but do not have love, I am nothing. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. So existes en el cuerpo de Cristo, you exist in the body of Christ, but if you don't love, you're nobody, no eres nadie. Se fija qué tan importante y poderoso es que el amor de Dios, ¿dónde? Where? The love of God, where? In the pastor, in the church, en el grupo, en mí, diga, en mí. The love of God is effective when it's in me. El amor de Dios es efectivo cuando está ¿en quién? En mí. Hallelujah. And if I give away all my possessions, and if I give over my body in order to boast, but do not have love, I gain nothing. Verso 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. You can't buy love. El amor no se puede comprar. El amor no tiene precio. Love is a gift that comes from God. El amor es un regalo de Dios para nosotros, los hijos de Dios. For us, the children of God. Amen. For His creation, para su creación. Hallelujah. Verse 4 says, love is patient. El amor es paciente. 2 Peter 3:9, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, the Lord is not slow. Segunda de Pedro 3:9. The Lord is not slow or late in doing what he promised. El Señor no está despacio o llega tarde en hacer lo que él ha prometido. Dice, the way some people understand slowness, lateness, but God is being patient with you. ¿Quién es paciente? Who has a, is the love of God patient? Yes or not? Oh no. Mire lo que dice el Señor, no tarda en cumplir ¿qué? Su promesa. Mire la persona que está al lado de usted, dígale, just keep loving me, sigue amándome y sigue amando. Amén. But if you walk out, pero si sales de ese amor de Dios, and you start complaining and getting angry and judging, si comienzas a hacer todo lo contrario,
a murmurar, a quejarte, a juzgar. You know, you're no longer walking in love. Ya no estás caminando, ¿qué? En el amor de Dios. It's the Spirit of God. Es el Espíritu de Dios quien viene. The book of Romans tells us that it's the Spirit of God, que es el Espíritu de Dios que viene y derrama, ¿qué? El amor. That lavishes the love of God, where? En nuestros corazones. So we keep walking in the Spirit. Si nosotros seguimos caminando en el Espíritu, amén, y no en la carne, we're going to be receiving the love. Vamos a seguir recibiendo, ¿qué? Del amor de Dios todos los días. Every day. And we need that love of God. Y necesitamos ese amor de Dios para ser pacientes, to be patient, to wait on the promises of God, para esperar en las promesas de Dios. Because God's never late. Dios nunca llega tarde. He's about to show up for you. Dios está para mostrarse a ti. He's about to show up in your marriage. Dios está para mostrarse en tu matrimonio, in your children, in your grandchildren, in your city, in your state, in your nation. Hallelujah. We're going to see a lovable God. Vamos a ver un Dios amoroso. A God of life. Un Dios de vida. A caring God. Un Dios que le importas. A tender God. Un Dios tierno. Hallelujah. But God is being patient with you, dice. Más bien, Él tiene paciencia con quién. Porque ¿quién pierde la paciencia? Who loses patience? We do. God never loses. Dios nunca, ¿qué? Pierde la paciencia. Si la perdiera, if we would have lost it, you wouldn't be here, no estuvieras aquí. Amen. But because he said, I've started a good work, porque Dios dijo, empecé una obra buena en ti. He's the Alpha. Aren't you just glad that he's in work? He's building your life. ¿No está contento de que Dios está construyendo su vida? That he's the architect of your life, que es el arquitecto y el constructor, that he's the architect and the builder of your life. He's the designer, que es el diseñador de tu vida. Hallelujah. He's the Alpha. He started a good work. Ya empezó una obra buena. ¿Y qué dice? A ver si la termina. We'll see if he finishes. No. He said, the God that started a good work in you, the loving God, este Dios amoroso, is gonna finish it. La va a terminar. He's going to perfect it. La va a perfeccionar. ¿Cómo? Perfect. ¿Cómo? Con su amor. Amén. Amén. Ha sido, ¿qué? Paciente el Señor mostrándonos amor aun cuando no merecemos que nos muestre su amor. He continues to show us his love even when we don't deserve it. You don't think that's patient? ¿No cree usted que eso es paciente? Hallelujah. He does not want anyone, dice, but God is being patient with you. Why? ¿Por qué Dios está siendo paciente con nosotros? Porque no quiere que nadie perezca. Mira la persona que está al lado de usted, dile, he doesn't want you to lose out on your blessings. Dios no quiere que te falles de las bendiciones que Dios tiene para ti. He doesn't. We're not in this to lose, we're in this to win. No estamos en esto para perder, estamos aquí para triunfar, para tener éxito, to win. We're overcomers, somos vencedores. Le estoy hablando a una iglesia vencedora en esta mañana. Because if you have allowed the perfect lover, si tú has permitido que el amante perfecto conquiste tu corazón, you're a conqueror. If you have allowed the perfect lover to conquer your heart, then you are more than a conqueror. Tú eres más que vencedor. Hallelujah. Walk in his love. Cuando tú caminas en el amor de Dios, llamas a tu prójimo, amen, and you love your brother, your neighbor, you will walk, you know, victoriously, successful. Vas a caminar victoriosamente y exitosamente. You're going to conquer. Tú vas a vencer cualquier diablo, amen, any demon that is around you, cualquier demonio que esté alrededor de ti that wants to steal, hello, que quiere robar, ¿qué? Tus bendiciones. That wants to steal your blessings, your joy, your peace, your finances, tus finanzas, your peace. Remember what I said last week? Satanás anda como león. He's trying to be a lion. Está tratando de ser león. He's trying to roar. But there's no roar in Satan. No hay un rugir en Satanás. Está tratando de rugir. No puede ni va a poder. Because the roar is in us.
porque el rugir está en nosotros. ¡Aleluya! Amén. Because the love of God is in us. Porque el amor de Dios está en nosotros. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. But he wants, he says, he doesn't want anyone to be lost. No quiere que te pierdas. He wants you to know that his love is unconditional. Quiere que tú sepas que su amor es incondicional. That he doesn't, que Dios no hace excepción. That he makes no exception of people. That he's not going to reject you. Que Dios no te va a, ¿qué? A rechazar. Nunca. He's never going to reject you. Because his love does not reject anyone. Porque su amor no rechaza a nadie. It doesn't matter what you've done in the past. It doesn't matter what you've done today. No importa lo que hayas hecho en el pasado y lo que hayas hecho hoy. If you repent, si tú te arrepientes y te acercas a Él, a su amor, amén, aleluya, He's going to forgive you. Dios te va a perdonar. He's going to love you. Even more, más todavía. He's going to love you so much more that He's going to forgive you. Te va a amar mucho más. Vas a conocer más el amor de Dios porque va a perdonar tus pecados, because he's going to forgive your sins. Perdona tus pecados. Amen. He said he wants all people to change their hearts and lives, to come to repentance. That's what he means. Dice, quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cambie tu corazón, tu vida. Amen. Eso es lo que quiere decir cuando alguien se arrepiente. Cambias de un rostro endurecido, amargado, a un rostro que ahora pone una sonrisa. I'm smiling. Why are you smiling? I'm smiling at Jesus. ¿Y por qué estás sonriendo? You just lost somebody. Acabas de perder a alguien. Why are you smiling? You just got a divorce. ¿Por qué estás sonriendo? Te acabas de divorciar. Why are you smiling? You're about to lose your house. Estás para perder tu casa. That's right. I'm about to. But God can turn this around. Pero Dios puede cambiar esto. There's hope. Hay esperanza en este amor. Porque este amor no te decepciona. Because there's no deception in this love. It's a perfect love. Es un amor verdadero. Why are you smiling? Well, I'm smiling at Jesus. Estoy sonriendo al Señor Jesús. Porque Él cambió mi lamento en baile, en alegría, because he turned my mourning into dancing. Cambió mi tristeza en alegría. Hello. He changed my sadness into joy. So I'm smiling at Jesus because I know he loves me, porque sé que me ama, and he's not going to let me lose my house. Y Dios no va a permitir que yo pierda mi casa. He's not going to allow my children to get lost. No va a permitir que mis hijos se pierdan. I'm smiling because I know that his love never fails, que su amor nunca falla. And it's not by the merits of my children, por los méritos de mis hijos, or his good, their good works, because there's none maybe. And the devil will tell you that. Y no va a ser por los buenos méritos de nuestros hijos o sus buenas obras de nuestros hijos, porque sabemos, hermanos, que andan quizás descarriados, pero por el amor de Dios que es fiel, que nunca falla. And it drew us to him. Y nos atrajo a él. Así mismo Dios va a traer. He's drawing the sinner to him. Hallelujah. Diga gloria a Dios. When we talk about being patient, we talk about to be of a long spirit. Quiere decir, de ser, ¿cómo dice? Ser, perseverar, de ser de un espíritu largo, animoso, no desfallecer, not to lose heart. It's hard to translate sometimes a direct translation from English to Spanish. To be of long spirit. En otros modos, ser animoso, amén. Mantener un espíritu que siempre que alegre, positivo, lleno de qué, de energía, amén, amén, aleluya. Be of long spirit. Solamente el espíritu te puede dar qué, paciencia, amén. A lasting what, patience, una paciencia que aguanta. ¿Me está entendiendo, hermanos? A patience that is of long spirit, that doesn't lose heart.
que no desfallece. Mire a la persona que está a usted, dígale, el amor de Dios, amén, te da ánimo, amén, y te ayuda a perseverar. Eso es lo que quiere decir la palabra en el agape, amén, love, aquí en este, en griego, quiere decir que el amor es, cuando hablamos de pacientes, un amor que persevera con paciencia y valentía. Es un amor que valiente. ¡Aleluya! Dice, no, es que la hermana esa ha ido un día del, un domingo del mes, hombre, she's all bubbly, está bien excited, está temblando, se tiembla, y el siguiente mes está apagada. ¿Por qué? What grieved your heart? ¿Qué contristó tu corazón? What did the devil tell you? ¿Qué te dijo el diablo? ¿Qué le pusiste oído al enemigo? What did you hear the enemy say? ¿Qué te dijo el diablo? That it quenched your love, que contristó, hizo que tu amor desfalleciera. The devil's a liar. El diablo es que mentiroso. He's the father of lies. Es el autor de las mentiras. So why do you believe the devil? ¿Por qué le crees más al diablo a veces que lo que Dios te ha dicho? El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es eterno. His love is everlasting. It has no end. You won't run out of his love. No te vas a acabar el amor de Dios. Es el amor de Dios que te va a sostener. Amén. Aleluya. When we see this definition of patient here, we see it's a love that perseveres patiently, bravely, in enduring misfortunes and troubles. Dice, es un amor que persevera con paciencia y valentía en soportar desgracias y problemas. Por eso el diablo no quiere que creas en el amor de Dios. That's why Satan doesn't want you to believe in the love of God. Because when you walk in that love, you will be able to endure misfortunes and troubles. Vas a poder, hermano, amén, aleluya, soportar las ofensas y los daños de otros. Porque el amor de Dios, amén, lo soporta todo. Porque persevera no en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y Dios tiene el poder para traer a tus enemigos a tus pies. And God has the power to bring your enemies to your feet. Walk in love. Camina en amor. And you watch y vas a ver lo que Dios va a hacer. Aleluya. Love is kind. El amor es bondadoso. Estamos leyendo ahí en 1 Corintios 13, verso 4. El amor es, ¿qué? Paciente, y el amor es bondadoso. Love is kind. And we see the kindness, amen. Y vemos la bondad del amor de Dios hacia nosotros. When we go to the book of John, vamos al libro de el Evangelio de San Juan, you know. Hallelujah. Write down the scriptures. Escribe las escrituras. You can go back home and read them if you're not reading them along. But I mean, we're putting them up. Las estamos poniendo aquí arriba. Mark them in your Bible because they're, you know, sometimes there's a word that is released that you need to hear. Hay una palabra que usted necesita escuchar. And write it in your Bible. Escríbelo. Escríbelo en unas notas. But remember and remind God that word that he's given you. In the book of John, chapter 8, verse 1. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8. And we talk about the word kind cuando hablamos de la palabra bondadosa en griego quiere decir that it is not envy, you know, que no es to show oneself mild, to be kind, use kindness, es mostrarse uno tranquilo. Cuando uno es bondadoso, usted es mild, no es que una persona salvaje. ¿Me está entendiendo, hermanos? How do you say mild in Spanish, sister? Una persona con, pues, templanza, ¿verdad? Una persona que tiene dominio propio. Amén. Aleluya. Y que en vez de usar, estar desenfrenado, usted va a usar, amén, su carácter. Amén. Aleluya. Porque hay el amor de Dios y está operando la bondad de Dios en usted, y usted va a hacer algo bueno en ese momento.
en vez de hacer algo que malo. That's why we need the love of God. Por eso necesitamos el amor de Dios en nosotros, y no la paciencia y la bondad, God's goodness in us, para que no hagamos cosas malas. Porque cuando pecamos, ¿qué pasa? En nuestro, you know, in your anger, do not, ¿qué dice Efesios capítulo 4? ¿Sí? In your anger, do not what? En tu amor, ¿qué? No peques. Porque enojados, ¿qué hacemos? Pecamos. Right? So you can get angry. Puedes enojarte, pero no hagas malo. Amén. Haz que algo bueno. Do something good. Because of love of God, porque el amor de Dios te da ¿qué? La fuerza. It gives you the strength, the power. Amén. To do what God would do, lo que Dios haría. We're the image and likeness of God. Amen. Through His love. Somos la imagen y la semejanza de Dios a través de su amor. Quiero más amenes. Amen. Porque fueron muy poquitos. We're the image and likeness of God when we walk in love. Somos la imagen y la semejanza de Dios cuando caminamos en. Porque that's who God is. God is love. Porque Dios es amor. Hallelujah. Praise God. Diga gloria a Dios. So, give me a chance here, because my computer here is a little bit. But Jesus went to the Mount of Olives. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. At dawn, he went to the temple again, and all the people were coming to him, and he sat down and began to teach them. Y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y toda la gente se le acercó y se le sentó. Y se sentó a enseñarles. Y él se sentó a enseñarles. Verse 3. Then the scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, making her stand in the center. Miren nada más. Dice, y los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Mire cómo es el diablo. Do you see? How the enemy is. ¿Se fija cómo es el diablo? He's evil. Es malo. He wants to shame her. Quería que avergonzarla. Y no nomás avergonzarla. He came to kill, steal, and destroy. He was stealing her what? Her reputation. Quería robarle ¿qué? Su identidad, su reputación. He wanted to destroy. Quería que destruirla delante ¿qué? That's why it's important that when God calls it to your attention, cuando Dios te llama la atención, He usually does it what? Secretly. ¿Lo hace qué? En secreto. Porque Dios no te quiere avergonzar. God doesn't want to shame you. Who wants to shame you? The enemy, Satan. And when God, you know, rebukes you in secret, you need to pay attention. Cuando Dios te reprende en ese lugar secreto, necesitas que escuchar la voz de Dios. That's why the Lord said, if you obey me, you'll live. Si me obedeces, vas a vivir. You know? But if you don't, you know, you're going to die. Te vas a morir. Te va a destruir el enemigo. Te va a destruir. ¿Por qué? Porque ya te saliste fuera de ¿qué? De su voluntad. You're out of His will. Cuando tú desobedeces a Dios, when you disobey God, you come out of His, what? ¿Sales de qué? De su voluntad. Right? You're on your what? Your own. Estás en tus propios fuerzas y en tu propio conocimiento. Estás tú solo. And that's when who comes. Y es cuando te conviertes en presa. And that's when Satan, who comes? Satan, because he comes at your weakest moments. Porque Satanás viene y te visita en tus momentos más que más débiles. Cuando más vulnerable estás. When you're alone. Cuando estás que estás solo. When you feel guilty, cuando te sientes que culpable. Es muy aprovechado el diablo, hermanos. And he put it in this, fíjese, la puso en el centro, en medio de qué, del grupo. But he didn't want just to steal her reputation. No quería nomás robarle su reputación y avergonzarla. He wanted to kill her. Yes or no? Así empieza el diablo, jalándote.
De poquito. Pulling your strength little by little. And I've seen that. Yo lo he visto al enemigo. You don't do that. And you warn. Y viene que un aviso de parte de Dios. Y tenemos que obedecer a Dios que en ese aviso. We need to obey God in that warning. Because the word of God says, don't leave for tomorrow what you can do today. No dejes para mañana lo que hoy tú puedes hacer. If you need to repent today, hallelujah. Si necesitas arrepentirte hoy, ¿qué? Arrepiéntete. Turn back to the perfect lover. Vuélvete al perfecto amante de tu vida. Today is a day of salvation. Hoy es el día de salvación. In the law. ¿Y qué querían hacer? ¿Qué querían? El diablo no solamente quería eso, quería matarla. He wanted to kill her. In the law, verso 5 dice, in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? Miren nada más, hasta que quería ponerle una trampa a quién. Who did Satan want to put a trap to Christ? He wanted to trick him. Quería que ponerle una trampa, engañarlo, because he's a deceiver. Satanás es un engañador. Viene a que a engañarte. Be careful. What are the principalities that we're fighting today? Uno de los principados que estamos con lo que estamos peleando ahorita as a church. I'm talking to the church. Is deception. Es decepción. Easily, así el enemigo sabe por qué boca y qué cuerpo hablarte. He knows which mouth and what body to use to deceive you. He knows. ¿Sabía usted eso? He knows who you're going to believe. ¿Sabe a quién tú le vas a creer? So you need to be careful. Tenemos que tener que cuidado. They asked this to trap him. Dice, verso 6, verso, dice, en la ley de Moisés, hallelujah, verso 5, go back to 5. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? You know, he never contradicts himself. Jesús nunca se contradice. He's life. Él es vida. He's not dead. He came to save the sinner. Vino a salvar al pecador, no a destruir al pecador ni a condenar al pecador. He didn't come to condemn or destroy the sinner. He came to seek and to save the lost. Vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. He loves the sinner but hates the sin. Ama al pecador pero odia el pecado. Because sin separates you, porque el pecado te separa de Dios. Verse 6 says, they asked this to trap him in order that they might have evidence to accuse him. Y con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. ¿Nos pone trampas el enemigo? But if we walk in his love, pero si caminamos en el amor de Dios, ¿podemos caer en la trampa? No, because God, you know, God is love. Porque su amor, si aún en pecado nos ama y nos ha guardado. Even when we have sinned and fall short of the glory of God, have we been destroyed? ¿Hemos sido destruidos? No, Dios nos ha guardado. ¿Cuánto más cuando caminamos en el amor, en obediencia, en el amor de Dios? Ni siquiera vamos a ver las trampas ni las vamos a sentir. We're going to go over them. Vamos a caminar sobre las trampas. ¡Hello! Porque estás caminando, ¿qué? Seguro, because you're walking secure, seguro. Amen. There is assurance. There is security in the love of God. ¿Hay seguridad dónde? En el amor de Dios. Because it casts out, ¿qué dice? Echa fuera, ¿qué? And we need more Christians walking in that confidence. Necesitamos más creyentes caminando en esa confianza, en esa seguridad. And that assurance that if God is for me, que si Dios por mí, ¿quién contra mí? Hace como 5 años antes de que papi falleciera, that daddy was going through a very difficult, que papi estaba pasando por un tiempo muy crítico. The doctors weren't, you know, no aseguraban si iba a salir de esos procedimientos que le hicieron. Quedó su corazón muy débil. His heart was very, very weak. Daddy was very weak. I got a call from one of my friend prophets. Recibí una llamada de un amigo profeta mío. And he said, I'm praying for you. Estoy orando por ti. And the Lord tells me to tell you, el Señor dice que te diga que por amor a ti,
That because he loves you, your dad's not going to die, he's going to live. Que tu papá no va a morir, va a vivir. Le va a dar más años de vida. He's going to add more years to his life. And when he said that, cuando él me dijo eso, that love brought that assurance. Ese amor, because I know that he loves me, porque yo sé cuánto me ama. I know he loves me. You'll never twist my mind. Nunca vas a torcer mis pensamientos. Because I know he loves me. Porque sé que me ama. Porque por gracia, because of his grace, I'm still standing. If not, I wouldn't be here today. Si no, no estuviera aquí. Because the world condemns you. The world judges you. El mundo te condena y te juzga. But God doesn't. He loves you. Pero Dios te ama. He promotes you. His love promotes you. El amor de Dios te promueve. Te da promociones. Because you walk in his love. Porque caminas en su amor. Because you believe in his love. Porque crees en su amor. Because you receive his love. Porque recibes su amor. And because you confess your love to him. Y porque le confiesas tu amor. The power of his love. El poder de su amor. I'm going to ask the worship team to stop. Que empiece a venir. You know. I'm almost done. Let me finish. Hallelujah. They ask this to trap in order that they might have evidence. Dice, pero Jesús, dice, para tener con qué acusarlo. Pero Jesús, aleluya. Aleluya. Pero Jesús, dice, se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Algunos dicen que sí saben lo que escribió, otros dicen que no saben lo que escribió, you know. But he was writing. Estaba escribiendo, you know, and Jesus stooped down and started writing on the ground with his finger. Verso 7. And when they persisted in questioning him, verso 7 dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, hallelujah. He stood up and said to them, the one without sin among you should be the first to throw a stone at her. Aquel de ustedes que se libre de pecado, que tire la primera piedra. He who is without sin, he was so kind. He was being kind to who? Not just to the adulterous woman. No solamente estaba haciendo que mostrando su amor, his love in this kind act, en este acto tan bondadoso, but he was showing his love to who? Pero le estaba mostrando su amor a todos. If you are without sin, cast, avienten la primer piedra, right? You should be the first to throw a stone at her. Then he stooped down again and continued writing. Dice, y después dice, y aquel que de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Verso 8. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. You know? Hallelujah. Waiting. A ver cómo la gente que iba a reaccionar. Porque siempre está esperando. He'll make the next move if you move. Él va a hacer el siguiente movimiento si tú te mueves. If you obey, not only be a hearer, no solamente ser un oidor, pero un hacedor de la palabra de Dios. He's waiting for you to be a doer. Él está esperando que tú hagas lo que Él dice. Para que tú veas, so that you can see God's promises come to pass, cumplirse en tu vida diariamente. Isn't it more wonderful? No sé, sería mejor que cada día, instead of you seeing the enemy's traps, que veas las trampas del enemigo diariamente en tu vida, que cada día mejor veas las promesas de Dios cumpliéndose en tu vida. That every day, instead of seeing traps that the enemy's putting, you know, that you have a struggle still with the enemy, que tenemos una lucha con el enemigo. We have struggles with the enemy because we give the enemy too much glory. A veces tenemos mucha lucha con el enemigo porque le damos mucha gloria al enemigo. Or because we fail to disobey, porque seguimos que desobedeciendo a Dios. Because we continue to sin, porque seguimos que en el mismo pecado. So that just delays, eso solamente que atrasa que se tardan las promesas de Dios a que se cumplan donde? En tu vida. Because God's going to bring them to pass. Dios las va a cumplir.
And I really believe that we're living in times of acceleration. Estamos viviendo un tiempo de aceleración where we're going to see this God of love, este Dios de amor, por amor, because of his great love. Amen. Hallelujah. That he knows we're about to perish, que sabe que estamos, you know, por perder esta nación si la iglesia no se levanta a accionar. If the church doesn't rise up to move, to pray, to seek the Lord. Hallelujah. Now, dice, then when they heard this, dice verso 9, y al oír esto, se fueron retirando. They heard and they obeyed, right? And they did the word. Oyeron e hicieron que la palabra, porque les digo, si no pueden tirar, pues, el que no tenga pecado, aviéntela, y nadie pudo, porque dice, y se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Listen to this. When they heard this, they left one by one, starting with the older man. Con los más que, más ancianos, porque a veces los ancianos de la iglesia, the elders of the church, are not working with God to bring redemption. Sometimes the elders of the church are like the Pharisees. Son como los fariseos. We sit there just to judge. Nos sentamos nada más para juzgar y criticar. And we gotta be quick to repent and quick to forgive. Tenemos que ser rápidos para arrepentirnos y rápidos para qué? Para perdonar. Not to hold any offense. No mantener ninguna qué? Ofensa. Hallelujah. We have to be the elders of the church. We need to be, you know, the spiritual moms and dads, los padres espirituales y las madres espirituales. They need to be ready. Necesitan estar preparados para abrazar, to embrace the sinner, para abrazar al pecador, hermanos, hermana. Only he was left with a woman in the center. Y dice la palabra que comenzaron por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. He could have stoned her. Él pudiera haberla qué, apredeado, porque él no tenía qué. He had no sin. He was the only one. He could have condemned her. Él podía haber condenado, juzgado, matado. Dice que la mujer se quedó sola con él. Que aún, dice ahí, y verso 10, verse 10. And when Jesus stood up, y cuando Jesús se levantó, he said to her, woman, where are they? Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Where are they? ¿Dónde están? See, when you walk in the love of God, cuando tú caminas en el amor de Dios, aunque el enemigo quiera levantarse a juzgarte, a condenarte, a apuntarte el dedo, no puede. No puede, porque el abrazo de Dios, los brazos de Dios te rodean allí. El amor de Dios está allí cubriéndote. Su amor te cubre una multitud de pecados. Su amor es paciente, te da la oportunidad. You know, el tiempo que tú necesitas, you know, ¿para qué? Para arreglar cuentas con quién, con Dios, porque Dios no quiere que te pierdas. Ha prolongado su misericordia porque te ama con amor eterno. Eso no quiere decir que vas a vivir pecando el resto de la vida. Te está dando tiempo, Dios nos está dando tiempo a todos. Dice, woman, where are they? Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Has no one condemned you? ¿Qué cosas, right? Verso 11, le contestó ella, no one, Lord. Nadie, en Señor, le contestó. Neither do I condemn you. Dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete, le dijo. Be free. Hallelujah. She was set free. El amor de Jesús hacia esta mujer adúltera, la bondad que él le mostró, la misericordia que él le mostró, hizo libre. Set her free. Nuestros actos de bondad hacia nuestras amistades, nuestros familiares, hermanos, libera. Porque la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien. Don't get tired of doing what's good.
and in its due seasons, si no te cansaras, dice, y no desmayaras, en tu debido tiempo vas a cosechar lo que sembraste. You will reap what you sowed. If you're reaping, if you're sowing love, you're going to reap love. Si estás sembrando amor, vas a levantar amor. Si estás sembrando bondad, you're going to reap goodness. Amen. Whatever you're sowing, lo que tú estás sembrándole a tu prójimo, whatever you're sowing into your neighbor's life, porque el fruto que nosotros tenemos, the fruit that we have, is the one that we release, es el que nosotros que sembramos, ¿verdad? And you will reap, listen to this, usted va a cosechar lo que usted siembra. Why doesn't anybody love me? ¿Por qué nadie me ama? Well, how do you love? ¿Cómo amas tú? Do you love? ¿Amas? Why is it that it always, ¿por qué siempre me va mal? Why does it always go bad for me? My days are not good. ¿Por qué? What are you sowing? ¿Qué estás sembrando? Deception, betrayal, decepción, traición, mentira, lies. How long? How long? ¿Cuánto tiempo más? Dice el Señor, stop, para, stop, vete, go. ¿Y qué le dijo? En sin y no peques más. Go and sin no more. I've set you free. Don't go back to your vomit. No regreses a tu vómito. El único que regresa a su vómito son los animales, son los perros. Usted es un hijo de Dios. You're a child of God. You have been chosen by God. Usted ha sido escogido por Dios. Póngase de pie, hermanos. Hallelujah. I don't want to get to elaborate. No voy a poder elaborar, pero I want us to take us to 1 Corinthians. I will, in a minute, I will dismiss. Primera de Corintios, capítulo 13. Go there. And I want us to read it. Yo quiero que lo leamos en esta mañana. Todos juntos, we're going to read it together. Are you all ready? Amen. We're starting from verse 4, empezando de verso 4. Hallelujah. Thank you, Jesus. We're going to do something right now that is so important. How many of you just love Jesus? How many of you just say thank you for your love, Lord? Gracias, Señor, por tu amor. Amen. Hallelujah. My goodness. Okay. ¿Listos, hermanos? Vamos a leerlo. And read it in English if you have your Bible in English. We're going to read 1 Corinthians 13, 4. Amen. And to verse 8, a verso 8, 4 a 8. Are you all ready? Declare, vamos a declarar que ese es el amor que está en nosotros, that that's the love that is in us. Amen. That the Holy Spirit right now is going to lavish, que el Espíritu Santo va a derramar ese amor en tu corazón en estos momentos. Amen. And that you'll be able to love your enemies, y que vas a poder amar a tus enemigos. That you will look at them with eyes of kindness, que vas a ver a tus enemigos con ojos de bondad. Amen. 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 Hallelujah. Because the love of God is in you, porque el amor de Dios está en ti, tú puedes. Amen. Love conquers all. El amor lo puede todo, porque lo soporta todo, y es más grande el amor que el odio. Amén. Que el resentimiento, que el coraje y la envidia, que el otro, que tus enemigos te tienen. Amén. Greater is he, mayor es el que está en nosotros, el amor de Dios, que aquel que está en el mundo. O sea, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, no falla. Mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. Todo va a desaparecer.
El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El amor permanece porque Dios permanece en nosotros si nosotros permanecemos en Él. Amén. God will abide in us. Amén. If we abide in Him. And if we abide in Him, then we will abide in love. Permaneceremos en el amor and we will walk in love. Amén. Amen. And through the patience, through the same patience that God has had for us, la misma paciencia que Dios ha tenido por nosotros, amen. Así nosotros tendremos paciencia por los que Dios va a traer, amen. Because God will bring them, He will draw them to you, to Himself, just like He drew you. Así como se acercó a ti, así acercará a tus hijos. Amen. He said, "Your children, even though they're far, aunque tus hijos estén lejos, dice el Señor, yo los traeré." Your daughters, even though they're far away too, aunque tus hijas estén lejos también, I will bring them in my arms, las traeré en mis brazos, dice el Señor. Amen. Porque ese es el pacto que yo he hecho contigo. Because that is the covenant that I have with you. Amen. Ese es el pacto que tengo contigo. Amen. Un pacto de amor eterno. Amen. A covenant and a love covenant with you that's eternal, that cannot be broken, que no puede ser quebrantado. Hallelujah.